Bien, vamos a las calles. Sigue lloviendo en algunos sectores con más intensidad que otras y tenemos problemas en la línea 5 del metro. Esto está generando ya efectos importantes. Hay problemas en la combinación de Vicente Valdés. Les insisto, esto es en la línea 5 y es sobre todo lo que tiene que ver con los transbordos en ese punto. Estoy tratando de meterme a la página de Metro para también poder ver cuáles son las informaciones. En Twitter al menos, el último tweet es que en estos momentos el servicio está disponible en línea 5 solo entre Estación de la Florida y Plaza Maipú. La combinación en Vicente Valdés está suspendida. Estamos en contacto con uno de nuestros equipos móviles, a ver si me repiten con quién. Con David Maldonado. David, a ver si tú nos puedes contar cuál es la situación a esta hora ahí en la estación Vicente Valdés. Buenos días. Hola, buenos días. Mira, a eso de hace 20 minutos, media hora, uno de los cargos del metro habría tenido fallas eléctricas. Se presume, según el operativo de personal de metro, que sería producto del agua, que generó un efecto de masa, lo que generó que fue una falla eléctrica en toda la línea del metro. Se está trabajando por ahora, pero la combinación está cerrada, línea 4, línea 5, están haciendo evacuación de la gente de la estación. Bien, estamos entonces revisando lo que está pasando en Vicente Valdés. Ahí está, entonces, los problemas que se están generando en el transbordo. Como les digo, está complicada la línea 5. Hay bastante confusión entre las personas, por supuesto, que se encuentran con esta situación. Si usted tenía que pasar por ese lugar en el metro, reconsiderarlo, porque no sabemos cuánto tiempo va a tomar el restablecer el servicio en ese lugar. Esto es la línea 5 y vamos a ver si esto también empieza a tener algún tipo de efecto rebote en la superficie, como suele suceder, pero hasta ahora no se ve que eso esté pasando. Sí se ve la aglomeración dentro de la estación con el tren que está detenido, sin nadie abordándolo, absolutamente cerrado y la gente esperando, muy aglomerada, ¿no? También a veces confundida con la información que se da a través de los altos parlantes, pero que a veces no es lo suficientemente descriptiva de lo que ocurre. Como les digo, desconocemos por ahora. Estamos con David todavía en contacto. David, ¿cómo está la gente? ¿Cuál es el estado de ánimo de las personas? Al menos en las imágenes se ven así como confundidos a la espera de que el servicio pueda ser restablecido. No sé si hay gente que ha decidido ya abandonar el metro y buscar otro tipo de transportes a esta hora. Sí, definitivamente la gente está saliendo en este momento del metro porque, como les decía, hay una evacuación. Nadie puede seguir dentro de la estación en este momento. La gente está muy confundida porque por altos parlantes se escucha muy mal lo que dicen los operativos, de que hay que evacuar porque la estación no va a seguir funcionando. Están devolviendo un boleto para que la gente pueda salir y pueda ir, dirigirse, en este caso, a otra estación y retomar su viaje. El problema es que la lluvia afecta a la gente, la que está muy molesta. Sí, así me imagino yo que debe estar ocurriendo. Siempre cuesta canalizar además estas emergencias o estas situaciones complejas dentro del metro. ¿Se sabe la causa, David, de esta interrupción? ¿Qué se está diciendo a través de los altos parlantes? Mira, aquí abajo llegó operativo de metro, carabineros se llegaron trabajadores para hacer la revisión. Dentro de lo que pudimos conversar, al parecer fue una falla eléctrica. Se presume que fue producto de la lluvia, pero no hay claridad aún en eso, pero es una falla eléctrica que detuvo una estación, que detuvo un carro del metro, y justo en la combinación, lo que prohíbe o no permite que los otros metros puedan hacer la combinación aquí en la estación Vicente Valdés. Ya. Oye, ¿nos han dado cuenta y nos han informado de humo dentro de la estación? ¿Tú has podido constatar aquello? Así es. Salió una ráfaga de humo porque se detuvo la estación, o sea, se detuvo en este caso el carro cuando hubo la falla eléctrica, salió una ola de humo muy grande, después se dispersó, y desde ahí es que empezaron las evacuaciones del personal, por parte del personal, para que la gente salga de la estación. ¿Hay alguien ya trabajando en el lugar que se pueda ver así a simple vista? ¿Gente que esté dentro del túnel? ¿Se ve un despliegue ahí en metro? Sí, sí hay despliegue. Como les decía, hay operativo de carabineros, está personal del metro y también hay trabajadores, aparentemente especialistas en este tipo de emergencias, trabajando y solucionando. Yo conversé con ellos y me decían que aún no tienen una solución clara, solamente que sería una falla eléctrica.
Ya, perfecto. Entonces, recapitulando para las personas que se están sumando a nuestra sintonía, tenemos interrupción en el servicio de transbordo de la línea 5 a la estación Vicente Valdés. Hay humo a esta hora en el tren subterráneo en ese punto. Esto se ha debido a una falla eléctrica que al parecer está intentando ser solucionada a esta hora de la mañana, pero ya llevamos unos buenos minutos donde esto ha estado completamente suspendido, generando un problema para las personas que intentan desplazarse en el metro. Por ahora, entonces, aquellos que iban a pasar por aquí, replanificar su viaje. Si usted todavía no está en el metro, no ha empezado su viaje, tiene tiempo de reconsiderar y tomar en cuenta esta información. Vamos a ver cuánto se demora en poder restablecerse el servicio normal. Y para quienes están ahí ya, paciencia simplemente, y otros que han optado por buscar algún otro medio de transporte a esta hora de la mañana, cuando afortunadamente ya no estamos en hora peak. De todas maneras, David, se ve muchísima gente reunida. Son las 10:04 y yo no sé hace cuánto rato se habrá registrado esta falla. No sé si tú tienes esa información más exacta. Sí, mire, por lo que me dicen, la falla fue entre las 9 y las 9:30 aproximadamente, porque ya había un atropellamiento muy grande de gente en la estación esperando para subir al carro que no avanzaba en este caso. Y bueno, la gente ya, aquí estoy viendo, está abandonando la estación de metro. Hay mucha gente que viene todavía por la línea 4, llegando a Vicente Valdés para hacer la combinación, sorprendidos, no saben qué sucede y están abandonando la estación aquí en Vicente Valdés. Bien, David, nos vamos a mantener en contacto y seguimos bien pendientes de esta situación con los problemas que se están dando ahí en la línea 5 del metro, en la estación Vicente Valdés, que está sin combinación a esta hora. Muchas gracias por tu informe y vamos actualizando cuando ya esto se vaya resolviendo. Una falla eléctrica que está siendo a esta hora reparada. Muchísimas gracias, ¿eh? Nos vemos. Nos vemos.